Bueno, vamos a comenzar. Muy buenos días acá en Colombia y en las Américas. Muy buenas tardes para el profesor Biolini en Italia. Pues para mí es un gusto, es un honor que hoy podamos celebrar la conferencia número 196 del Coloquio de Licenciatura en Física con el profesor Galileo Biolini. El profesor Galileo Biolini es el físico teórico de la Universidad de Sapienza de Roma, ex profesor de las universidades de Roma y Calabria, y cofundador y director emérito en ese momento del Centro Internacional de Física de Bogotá, quien cuenta pues con numerosos reconocimientos por su trabajo, su trayectoria, como por ejemplo ser miembro honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Perdón, un segundo. Aquí en Colombia, por supuesto. En 2023 fue galardonado con el premio John Wheatley de la Sociedad Americana de Física y se hizo miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia. En 2016 recibió el premio Aptus Salam Spirit del Centro Internacional de Física Teórica de Trieste y actualmente es miembro del grupo de trabajo que promueve la construcción de un sincrotrón en el Gran Caribe y copresidente de su comité ejecutivo. Pues, profesor Biolini, realmente es un honor, es un gusto enorme contar con usted en este espacio icónico pues, para la licenciatura en física, para la Universidad Distrital. Bienvenido y mil gracias. Gracias, César, por la invitación. Es un gusto para mí dar este seminario, esta conferencia para la Distrital, porque una de las finalidades de nuestro proyecto también ampliar el grupo de los potenciales usuarios, personas que estén interesadas en usar un sincrotrón, porque tener un sincrotrón está bien, pero se necesita también tener los que lo utilicen. Entonces, digamos, en realidad la idea de tener un sincrotrón se enmarca en el problema más amplio de qué se necesita para fortalecer las ciencias en los países del sur del mundo. Y las prioridades y las necesidades son varias, pero por supuesto es importante fortalecer los grupos de investigación. Un tema muy importante es abrir nuevas líneas de investigación, porque uno de los problemas graves que hay en los países del tercer, digamos, en desarrollo es que se tiende a repetir lo que ya hay, que a veces es casual, simplemente debido al hecho de que alguien hizo un doctorado en algún país y entonces se abrió una cierta línea de investigación. Para eso son fundamentales las redes internacionales de cooperación. Es importante, naturalmente, fortalecer el sistema de formación. El tema de los programas de doctorado en el país es un tema muy importante que en Colombia se empezó a solucionar ya hace algunas décadas, afortunadamente. Pero hay países donde todavía no existen doctorados nacionales en física, por ejemplo, o en matemática. Y el tema álgido siempre es el tema de una financiación que debe ser adecuada y estable. Y la estabilidad también es muy importante, obviamente, porque uno de los problemas muchas veces de la financiación en los países en desarrollo es que la apropiación del presupuesto nacional ocurre a comienzo de año. Y entonces hay como un tiempo muerto de algunos meses al comienzo de año en los cuales no se puede hacer nada, pues simplemente porque no hay dinero. Pero aparte de esos problemas, hay un tema que debería ser central. Tener los medios para hacer la investigación y no tener las infraestructuras es como tener la gasolinera y no tener el carro. Y los dos temas fundamentales son fortalecer la infraestructura a través de dos líneas principales, uno con centros de investigación y el otro con proyectos ambiciosos de infraestructura científica. Para esto son muy importantes los sincrotrones. Los sincrotrones
son instrumentos extremadamente versátiles por lo que pueden hacer. Aquí tomé una antigua transparencia que tenía, pero tengo otras donde hay más temas todavía que muestran cómo se pueden utilizar los sincrotrones. Pido disculpas, la industrial estaba en la tercera columna, evidentemente, era desarrollo industrial. Aquí tienen una lista de temas y reconocen fácilmente que esos temas son temas importantes para un país como Colombia. Y no puse, por ejemplo, otro tema, que es la biodiversidad. No puse el tema como el desarrollo de la agricultura, mas son comentarios que les haré más adelante. Ahora, ¿por qué son importantes los sincrotrones? Son versátiles y esa versatilidad permite que contribuyan al desarrollo económico del país, desarrollo económico en sectores de amplia implicación social, porque pueden contribuir, por ejemplo, a reducir la pobreza en el país, pueden contribuir a ayudar sitios de menor desarrollo interno al interior del país. Contribuyen obviamente al desarrollo científico porque permiten que crezca la comunidad científica teniendo instrumentos de investigación de esta categoría. Permiten un desarrollo industrial. El desarrollo industrial no es solamente en las industrias, digamos, comunes y corrientes, también en industrias de alta tecnología, que es uno de los elementos más débiles en nuestras regiones. Esto obviamente permite contribuir a una creación de empleo, y por lo cual indirectamente estamos hablando otra vez del desarrollo económico del país. Y además, como cualquier infraestructura científica, son infraestructuras en las cuales coinciden y trabajan científicos de muchos países. En última, contribuyen a la internacionalización del sistema científico del país y de los países, de los participantes que trabajan en los sincrotrones. Son instrumentos muy útiles para afrontar uno de los temas principales que se están discutiendo en estos años, que es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes saben que las Naciones Unidas ha indicado 17 objetivos de desarrollo sostenible. Algunos de ellos tienen que ver con cosas que yo acababa de mencionar, agua, agricultura, pero también salud, que me estaba mencionando en la primera transparencia, y pueden contribuir también a la seguridad de la alimentación. Bueno, tres de esos objetivos son objetivos que pueden aprovechar la presencia de sincrotrones. Y el desarrollo sostenible en esta década también se encuentra en la circunstancia de que esta es la década internacional del uso de las ciencias para promover el desarrollo sostenible. Entonces, es un momento ideal para hablar de sincrotrones. ¿Dónde están localizados los sincrotrones en el mundo? Los que son activos en este momento son algunas decenas, pero usted ve en este mapa que hay una fuerte desigualdad en su distribución en el mundo. En el hemisferio sur hay solamente uno en Australia y uno en Brasil. Todos los otros están en el hemisferio norte. Existe este vacío, llama sobre todo la atención en el caso de África, donde no hay ninguno. En efecto, en África ha habido una propuesta, hay una propuesta que se estuvo discutiendo y barajando entre 1990 y 2015, de tener una fuente de luz africana en un país todavía que no está determinado. Les daré más detalles más adelante sobre el proyecto africano. En América Latina, el único sincrotrón, como les decía, es el sincrotrón que se encuentra en Brasil. Se llama Sirius. En efecto, hubo un sincrotrón anterior en el mismo sitio, en Campinas, que era una VV, el nombre técnico, y ha contribuido muchísimo el primer sincrotrón al desarrollo científico industrial del país, tanto directamente, porque, por ejemplo, Sirius se ha construido casi completamente
utilizando tecnologías y empresas brasileñas, como indirectamente porque ha permitido el desarrollo de industrias farmacéuticas y contribuye a la producción de los isótopos y a muchos otros sectores. En el sur del mundo, no en el sur geográfico, un ejemplo interesante es el caso de Sésame. Sésame es un sincrotrón ubicado en Jordania que fue promovido más o menos a finales de los años 90, al final del siglo, por UNESCO y por el CERN, con un apoyo fuerte de Stanford. Stanford es uno de los importantes sincrotrones de Estados Unidos. La razón, claramente, que permitió la creación de Sésame fue un conjunto de circunstancias favorables, no última, el hecho que en Sésame están presentes países que tienen largas historias también recientes de problemas entre ellos. Están Irán, Israel y Palestina, por ejemplo. Pero también están Grecia y Turquía. En el proyecto inicial se hablaba de que pudieran estar Armenia y Turquía. Entonces, digamos, esto muestra que las diferencias políticas y diplomáticas no impiden que haya una colaboración científica y que se participe en programas conjuntos de alcance general. Sobre esto tampoco hay que hacerse ilusiones. Es claro que si estos programas son programas que tienen una vigencia importante en, por ejemplo, de tipo militar o de tipo económico, la situación puede no ser tan fácil. Cuando hablo del Gran Caribe, ¿qué quiero decir? Para nuestro proyecto, Gran Caribe significa México, los países del sistema centroamericano de integración, Centroamérica, es decir, los países de Centroamérica y República Dominicana, Colombia y las Islas del Caribe, que son unos 20 estados, entre otras cosas, las Islas del Caribe. Geográficamente también Venezuela, Cuba y Puerto Rico pertenecen al Gran Caribe, pero no han participado en este proyecto. Sin embargo, con Puerto Rico tenemos algunas discusiones que han empezado. Y además se podría decir que también el Golfo de México tiene aguas que se mezclan con las aguas del Caribe. Y entonces uno podría pensar en agregar los estados del sudeste de Estados Unidos, que significa el sur de Texas, Luisiana, Alabama, Mississippi y Florida. Marqué en negrillo Luisiana porque en Luisiana efectivamente hay un pequeño sincrotrón. No es uno de los principales de Estados Unidos. Los principales están en la costa este, en California, están en el norte y están en la costa atlántica, en la parte norte. ¿Cómo se marca en esto nuestra propuesta? Nuestra propuesta es una propuesta de carácter regional que fue presentada en 2021 en un artículo que se encuentra en Archive. No ha sido publicado porque la revista donde tratamos de publicarlo consideró que aparentemente el tema no les interesaba. El éxito que hemos tenido en los 3 años que han transcurrido me hace pensar que se han equivocado, pero está bien. De todas formas, este artículo es accesible, está firmado por un conjunto regional, porque yo en ese entonces estaba en Dominicana, como en Dominicana, de Dominicana es Plácido Gómez, ex viceministro de Ciencia, de México Víctor Castaño, Juan Alfonso Fontesoria, el ex vicepresidente de Guatemala, Posada, muchos de ustedes, pienso casi todos, saben quién es, y Carlos Dudamas es de El Salvador, y Gregorio Medrano es un exfuncionario español de la Unión Europea. Actualmente el proyecto tiene un nombre, que pero no lo tenía cuando lanzamos la idea, que es Iniciativa de Fuente de Luz para el Gran Caribe, que es un acrónimo inglés que nos ha permitido introducir la palabra la amistad de fácil sensibilidad para los de habla hispana. Bueno, ha sido una idea independiente,
pero no ha sido una idea nueva en nuestra región, porque en efecto en Colombia Bernardo Gómez hace unos 9 años había propuesto en un artículo publicado por la revista de la Sociedad Colombiana de Física, de la Academia Colombiana de Física, perdón, de la Academia de Física, esta idea. Y en México, en el mismo año, en el estado de Morelos, la ministra de Ciencia, Brenda Valderrama, había propuesto una idea parecida y ya existe el estudio de factibilidad que ha realizado por Víctor del Río. Este proyecto en Morelos no prosperó, entonces lo recogió otro estado, el estado de Hidalgo, tampoco en Hidalgo se pudo hacer, pero debo decir que en México hay un interés establecido en utilizar beamlines de sincrotrones que ya son operativos en el mundo. En particular, se usan mucho Brookhaven, también Electra en Trieste. Los puertorriqueños usan mucho una beamline en Cornell. De todas formas, esta es la situación existente. Proyectos nacionales, pero que no se habían concretado. A esto se podría agregar que siempre en la misma época, cuando Obama visitó Cuba, hubo la idea de hacer una cosa parecida en Cuba, lanzada por un científico americano, Jeremy Rothstein, y que tenía el apoyo del nieto de Fidel Castro, Fidel Castro Smirnoff. Pero este proyecto tampoco se realizó. Questo progetto come nasce? Ma nel 2021 hubo un simposio sobre che hacer in America Latina quando terminava la pandemia. E di questo si originò dello dibattito di questo discorso l'articolo di Archive che stava menzionando. L'anno seguente, fuimos más adelante e organizzammo un simposio sobre la importanza dello grandi progetti come acceleratore del desarrollo. Empezó un contacto con un organismo en Estados Unidos, radicado en Estados Unidos, que promueve el uso de fuentes de luz en todos los continentes y con Césame. Se estableció un contacto con Sirius, se estableció un contacto con el ICTP, SIFT, me viene del traductor que tradujo al español ICTP, pero es conocido como ICTP, el centro de Trieste. Participamos en Sudáfrica, en el Foro Mundial de Ciencia, y esto sentó las bases de nuestra alianza con el proyecto africano. Esto se fortaleció aún más al año siguiente porque hubo interacciones con algunos sincrotrones importantes en California, lo cual favoreció que los mexicanos adhirieran a nuestro proyecto. Se creó un grupo de trabajo con un comité ejecutivo del cual soy presidente. Lo de la copresidencia corresponde a una etapa inicial que ha cambiado. En este momento la situación es diferente. El comité ejecutivo tiene un presidente y 5 comités, digamos, específicos, competentes por áreas. Y en ese mismo año hubo un simposio que esta vez fue una iniciativa muy interesante porque fue un simposio organizado en 6 países diferentes un día tras otro, y la apertura del simposio tuvo lugar en Colombia. Le debo decir que en esa reunión participó con términos bastante, con expresiones bastante elogiativas del proyecto, una funcionaria de alto rango del Ministerio de Ciencia. No ha habido un seguimiento para eso, pero yo creo que hay espacio para discutir esto y le mencionaré por qué con el gobierno colombiano. Este año ha habido una ampliación de los contactos con Estados Unidos. Pude editar conferencias en estos 5 sitios: Berkeley, Stanford, Santa Bárbara, Puerto Rico y Iowa State. Pero sobre todo fue muy importante, bueno, tiene una cierta importancia un artículo que se publicó en Nature, porque Nature es una revista muy leída, y entonces esto ha contribuido, digamos, a difundir la existencia de este proyecto bastante a nivel mundial, y eso, por ejemplo, ha conllevado que hemos recibido invitaciones a participar en numerosas reuniones de política científica, tanto
nivel internacional en Berlín, como el próximo noviembre en el ICTP y en septiembre en una reunión promovida por el Instituto Nacional de Física Nuclear. Bueno, aquí hay una descripción para mostrar cómo nos hemos movido en este periodo. Ha habido numerosos seminarios en muchos países. Ha habido una actividad en una escuela de formación, participación en muchos talleres, simposios, en conferencias, y hubo una reunión entre el Consejo Científico Internacional, que es un organismo bastante importante, y la Academia Dominicana de Ciencia. Bueno, ahora hablemos más concretamente del proyecto. ¿En qué clase de sincrotrón podemos pensar? Bueno, el caso de Sésame es bastante interesante. Sésame fue lanzado aprovechando la idea que los alemanes estaban desmantelando BSI-1. Entonces había la idea de utilizar parte del BSI-1 como parte de partida para crear, para tener un sincrotrón en Medio Oriente. En realidad, cuando se trató de, en efecto, fue trasladado, mucha parte del BSI-1 fue trasladado de Alemania a Jordania. Sin embargo, en la construcción se vio que solamente algunos elementos de BSI-1, específicamente los inyectores, eran utilizables para esto, porque los sincrotrones han tenido un desarrollo muy amplio desde su primer invento en la Tierra del 57. Digo en la Tierra porque el mecanismo del sincrotrón existe en el espacio, pero de manera natural. Pero en la Tierra el primer sincrotrón artificial fue del 57 y existen 4 generaciones de sincrotrón. ¿Qué significa generación? Significa son progresos, utilización de progresos tecnológicos que cambian de manera radical su capacidad de uso. Actualmente, bueno, cuando se hizo Sésame se estaba en la tercera generación, pero actualmente los sincrotrones actuales son de cuarta generación, que significa fundamentalmente haces muy bien colimados, una capacidad de análisis mucho más profunda de lo que permite un sincrotrón de tercera generación. Actualmente solamente 3 son los sincrotrones de cuarta generación. Justamente Sirius en Brasil es uno de ellos. Otro está en Grenoble, es un sincrotrón europeo en Grenoble, y otro es un sincrotrón nacional en Suecia, Mars 4. Entonces, dado que nosotros no podemos pensar que el sincrotrón del Caribe pueda ser activo antes de los años 30, es evidente que es insensato pensar en un sincrotrón de tercera generación que en ese entonces será con toda seguridad una generación obsoleta. Entonces, no hay duda que debe ser un sincrotrón de cuarta generación. Una de las características de los sincrotrones es la energía de los electrones que circulan en el sincrotrón. Me imagino que ustedes sepan, la mayoría de ustedes, yo no sé si son físicos o qué, los sincrotrones se basan sobre qué principio. Que hay electrones que circulan dentro de un anillo y esos electrones circulando dentro del anillo deben ser acelerados porque si no, no podrían tener una trayectoria circular. Y esto hace que emiten una luz tangencial al anillo mismo, que es la luz del sincrotrón. Esa luz es útil si la velocidad de los sincrotrones en el anillo es del orden de la velocidad de la luz. Bueno, normalmente las energías con que circulan los electrones en los sincrotrones típicamente son se acercan a 3 niveles, un heavy medio, 3 Hev, 6 Hev. Ahora, Sirius es un sincrotrón de 3 Hev. A nosotros nos convendría pensar en uno de energía más alta o menor. Bueno, un 1.5 puede ser interesante porque 1.5 permite utilizarlo, ser utilizado en áreas donde la muestra que se estudia es una muestra de materiales blandos, entonces es muy útil en biología, en salud, en agricultura,
que son temas importantes para nuestra región. Pero muchos de los países del Caribe, Colombia, por ejemplo, pero también Dominicana, que tiene minas de tierras raras, tienen la minería como un factor importante de su economía. Entonces, el estudio de suelos, el estudio de materiales relativos a las minas puede ser importante, y en este caso, pero sería necesario un sincrotrón de 6G. ¿Por qué les menciono el caso? ¿Qué tiene de raro el caso de MAS 4? MAS 4 es un sincrotrón doble, es decir, dentro del anillo grande hay un anillo pequeño, es decir, hay un sincrotrón de un QeV medio dentro de otro sincrotrón de energía más alta. Entonces uno podría pensar, por ejemplo, tener un sincrotrón de 1.5 GeV dentro de un sincrotrón de 6 GeV. ¿Esto qué ventaja tiene? Tiene la ventaja que el inyector sería el mismo, mientras después se decide si los electrones inyectados por el inyector se mandan a confluir dentro del anillo más pequeño o dentro del anillo más grande. ¿En qué país ponerlo? No le voy a contestar. No le voy a contestar porque no lo sabemos. No es una decisión urgente, por otra parte, porque si no tenemos la seguridad política y financiera de que efectivamente se puede hacer un sincrotrón, estamos hablando simplemente de un proyecto. Pero ¿cuáles son los países donde razonablemente uno podría pensar que se puede establecer un sincrotrón? En realidad, son muchos dentro de la región. En primer lugar, México. Ya les mencioné que había los proyectos en Hidalgo, y en Hidalgo, como anteriormente había habido el proyecto en Morelos. Ahora bien, el proyecto en Hidalgo había recibido del Estado de Hidalgo un ofrecimiento del terreno donde establecer el sincrotrón. México tiene el mayor producto interno bruto de la región. Para darle una idea, si tomamos el producto bruto de todos los países del Gran Caribe, México tiene un producto interno bruto que es la mitad de este. Lo cual significa que podría también construírselo solo si quisiera, pero no ha sido posible. ¿Por qué? Probablemente porque es complicado políticamente. Porque, por ejemplo, México tiene un Estado federal. El Estado federal permite a los estados tomar decisiones, pero la decisión final corresponde al gobierno federal. Y entonces esto impidió que se hiciera el sincrotrón en Hidalgo. En Colombia se podría pensar hacer esto. Ustedes conocen muy bien la ley de regalías. Bueno, y saben también los dolores de cabeza que produce utilizar la ley de regalías, pero no importa. Con la ley de regalías, uno podría en principio pensar en tener un sincrotrón de impacto nacional. Por ejemplo, uno que contribuye al desarrollo regional de la costa atlántica. Desarrollo regional que ha sido muy notorio en las últimas dos décadas. Ustedes recordarán que Barranquilla, que es considerada una de las ciudades más pujantes de esa zona, fue capital de la cultura, si bien recuerdo, en el 2013, más digamos, hace unos 10 años más o menos. En Medellín, recientemente, se ha creado un hub de ciencia relativamente importante. Entonces, Colombia podría ser un país, una sede de un sincrotrón. República Dominicana, hace 4 años, el presidente Abinader, en su primer mandato, lanzó la idea de un proyecto de una ciudad del conocimiento. Sin embargo, este proyecto no se ha realizado. Hay algunas discusiones actualmente que muestran un interés renovado por parte del gobierno dominicano. ¿Y en América Central se podría? En América Central la capacidad económica, financiera, probablemente no la tiene, sino tal vez Panamá. Pero juntos se podría pensar en un proyecto regional en el Triángulo Norte, Salvador, Guatemala, Honduras. Se podría pensar en uno en Jamaica. Se podría pensar. Claro que si se hiciera en estos países de menor ingresos, solamente puede ser un proyecto regional. Pero también en los otros países pienso en proyectos regionales. Pero ustedes entienden que si se hace el sincrotrón en un país,
con una repartición de los costos entre todos los países, hay el problema de que hacen los otros países. En primer lugar, aclaremos una cosa, que independientemente del país donde tenga sede el sincrotrón, hay que pensar que es un sincrotrón latinoamericano que se encuentra en el Gran Caribe. No es un país tampoco de la región. Entonces, podría pensarse que lo puedan utilizar también Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. Pero hay algunas cosas que se pueden mencionar. En primer lugar, los sincrotrones son importantes, pero algunas de las operaciones que hacen los sincrotrones lo pueden hacer también aceleradores más pequeños y de menor costo. Menor costo significa el 10% de un costo del sincrotrón. Son las llamadas fuentes de luz compactas. Estas son, pero se pueden ver de diferente manera. Nosotros no las vemos como un reemplazo de la idea del sincrotrón. No podemos hacer sincrotrón, entonces apostemos a la fuente de luz compacta. No. Creemos que las fuentes de luz compacta pueden ser útiles desde tres puntos de vista. En primer lugar, como una experiencia en formación de hardware. Segundo lugar, porque dado que pueden hacer muchas cosas que hacen también los sincrotrones, pueden contribuir a demostrar políticamente a los gobernantes que esta clase de instrumentos son instrumentos útiles para el desarrollo socioeconómico del país. Y además, se puede pensar que también cuando hay un sincrotrón, hay un sistema de pequeños aceleradores en otros países que pueden enfocarse sobre ciertos problemas, como un sistema regional. Esto pondría un problema de gobernanza del sistema, y la idea nuestra, porque lo hemos discutido, es que podría convenir que la gobernanza sea gobernanza común al sincrotrón y a las fuentes de luz compacta, porque de esta manera aseguraríamos también que estos laboratorios pequeños nacionales son de uso regional y de esta manera, de cierta manera, serían independientes de posibles cambios políticos a nivel nacional que podrían hacer caer el proyecto cuando haya un cambio de gobierno. Tiempos. Bueno, para los tiempos tenemos la experiencia de los sincrotrones ya existentes y promovidos. El brasileño Sésame ha habido 16 años desde la primera idea hasta la decisión, y también para el africano han pasado 15 años desde cuando se empezó a hablar de esto y una primera formalización de la idea. La construcción ha tomado casi 10 años. En el caso del africano, que por ejemplo, ¿qué pasó? La primera idea de los años 90, se constituyó un comité directivo interino solamente en el 2015 y el apoyo de los gobiernos llegó solamente en el 2019, cuando el presidente del Ghana dio un apoyo formal. Y esto ha promovido algunos apoyos nuevos que están creciendo. Entonces, en nuestro caso, una visión optimista podría decir que vamos más rápido que los otros países porque estamos utilizando también su experiencia, mediados de los años 30. De todas formas, pensemos en finales de los 30, lo cual me preocupa porque puede ser que no tendré el gusto de verlo, pero está bien. No, yo espero que sí, pero digamos, veamos. ¿Qué se espera de los sincrotrones? Bueno, los resultados esperados abarcan muchísimos sectores. Les mencionaba al comienzo, hay un aspecto científico, indudablemente, y académico. Ustedes ven aquí, no hace falta que le haga la lectura de lo que ustedes están leyendo. Pero quisiera subrayar la importancia del desarrollo tecnológico e industrial, que ya podía empezar durante la construcción. Por ejemplo, poder armar un sincrotrón significa grandes progresos, por ejemplo, de tipo de ingeniería, progresos en análisis de los datos, y son cosas que producen un efecto secundario también en áreas que no tienen nada que ver con las ciencias. Pero la razón que puede justificar
La inversión importante que requiere un sincrotrón es su contribución al desarrollo económico y social, la posibilidad de crear como byproduct de ellos, como producto colateral, una industrialización de alta tecnología, y tiene una contribución para el desarrollo político. ¿Por cuál razón? Nosotros hablamos de un proyecto regional. Un proyecto regional contribuye a la integración. Y ahora, también si en este momento la globalización es un tema un poco de capa caída, es cierto que, de hecho, una región con tantos estados pequeños como el Gran Caribe necesita una integración regional si no quiere ser de verdad un vaso de arcilla que está viajando donde los otros vasos son de metal. Y además en el Gran Caribe hay el problema de la integración también entre el Caribe hispanoparlante y el Caribe anglófono. Y no crean, inversiones en este tipo tienen un retorno interesante. Y esto es uno de los resultados que hay que esperar. Hay un estudio clásico del costo-beneficio de las grandes infraestructuras científicas. Está fundamentalmente, tiene en mente las infraestructuras como el CERN. Pero esas son de dos categorías. Hay un retorno tangible que nace del hecho de que se usan las infraestructuras, pero también hay un indirecto que es el desarrollo industrial, el crecimiento científico, que efectivamente deben considerarse. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta a corto y mediano plazo? Nosotros somos un grupo de unas 60 científicos que están apoyando, la mayoría científicos, no, casi prácticamente todo, que estamos promoviendo esta idea. Hay que crear una asociación o una fundación que promueva el proyecto y para esto un instrumento posible que podemos utilizar es la Red Centroamericana de Científicos en Ciencias Naturales, que es bien radicada en América Central. Hay que hacer un estudio técnico detallado y de factibilidad y esto podría permitir una forma de cooperación sur-sur, porque en Puerto Rico se está hablando de un proyecto idéntico. Entonces, el estudio, pero para Estados Unidos. Entonces, el estudio de factibilidad para Puerto Rico y el Gran Caribe, muy probablemente, tiene que sortear exactamente los mismos problemas. Y en efecto, estamos discutiendo de hacerlo conjuntamente. Pero proyectos de esa naturaleza no se pueden realizar si no hay una concientización de la sociedad civil, lo cual significa una prensa que difunde el proyecto, un sector privado que entiende el impacto industrial, el impacto económico que tienen iniciativas de esta naturaleza y políticos que entiendan que este proyecto tiene un retorno. Aquí, digamos, ¿cuál es la dificultad con los políticos? Lamentablemente hay un tema que hay que ser consciente, que el retorno de esta clase de estructura en buena parte es un retorno de largo plazo y los políticos normalmente buscan retornos de corto plazo. Es una realidad, pero que no se puede cambiar. Hay que esperar tener suerte que aparezcan políticos que entiendan que se puede también pensar en el bienestar del Estado a largo plazo. Reforzar el contacto con organizaciones internacionales. UNESCO ha apoyado el sincrotrón en el Medio Oriente, la CARI y puede apoyar el nuestro. Además, tiene interés en apoyar África. La CARICOM, a la cual pertenece también Colombia, es un organismo que obviamente tiene una relación importante con los países del Caribe inglés, sobre todo, pero con todos los países de la región, el Consejo Científico Internacional. Y además yo aquí menciono la FAO y la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque yo les mencionaba las aplicaciones en el sector de agricultura, alimentación, salud, que pueden tener los sincrotrones, así que su interés puede ser no menor del interés de UNESCO. Estamos en contacto con proyectos similares, no solamente con el africano, con uno en Uzbekistán y uno en Irán.
Pero todo esto al final necesita que haya un respaldo, un compromiso a nivel gubernamental. ¿Por qué es importante? ¿Por qué estoy dando esta conferencia a ustedes? Porque nosotros estamos lanzando la idea de pequeños grupos nacionales de apoyo al sincrotrón. En Colombia ya se ha creado uno. El coordinador es un profesor que, si mal no estoy, es de la universidad de ustedes. Es Camilo Delgado. Él es el coordinador. De todas formas, pienso que ustedes los conozcan. Yo creo que la participación en este grupo nacional puede significar tener una fuerza de choque al interior del país. ¿Cuáles son las condiciones que hacen viable un proyecto de esta naturaleza? Son cuatro. Primero, debe existir una demanda científica y una capacidad técnica. No podemos crear una torre de marfil si no hay científicos que lo pueden utilizar. Y la capacidad técnica de realizarlo. Debe haber personas que entiendan que hay un interés económico y que justifique hacer disponible para esto los recursos financieros necesarios. Se necesita aceptación de la sociedad civil y una aceptación a nivel político, a nivel nacional, regional e internacional. Veamos un poco más concretamente cómo están esos cuatro temas. La demanda científica existe. ¿Por qué existe? Porque aun cuando los sincrotrones no son usados mucho en nuestra región, no son usados porque están lejos, pero hay científicos que usan microscopios electrónicos para hacer exactamente las mismas cosas que los sincrotrones pueden hacer con una capacidad mucho mayor. Entonces, se puede pensar que es muy fácil, inclusive, formar esta comunidad, porque para hacer, sostenible un sincrotrón, se necesita poder contar con decenas de miles de usuarios. Y los hay, solamente que usan otros instrumentos. Pero entonces, para eso se necesita una actividad de formación para la cual pueden ayudar los sincrotrones ya existentes. Más delicado es el problema de la capacidad técnica, porque actualmente probablemente no hay ingenieros y personal técnico capacitado para la parte de construcción y de la parte técnica del sincrotrón. Pero en el caso de Sésame tampoco la había en Medio Oriente. Y con un programa fuerte de formación fueron capaces de usarlo durante el tiempo de construcción de la instalación. La parte financiera es una parte que merece comentarios específicos. La estimación aproximada de cuánto cuesta un sincrotrón es de 400-500 millones de dólares durante los 5-6 años de construcción. ¿Quién puede apoyar esto? Esto sí puede esperar tener un apoyo internacional, Banco de Desarrollo, Cooperación Internacional. En el caso del sincrotrón de Trieste Electra, la ayuda inicial no vino de Italia, vino del Banco Europeo. Ahora, el Banco Centroamericano de Desarrollo Económico, de Integración Económica, cuando hubo la pandemia, dio una contribución a los países de 400 millones de dólares. Entonces, estamos en cantidades que son compatibles con la región. El costo operativo es del orden de 35-40 millones de dólares al año y este sí debería ser asumido por los países participantes. ¿Lo pueden asumir o no? Lo mencionaré en un momento. La gobernanza se puede pensar en un mecanismo tipo CERN o un consorcio privado. ¿Por qué decía que iba a discutir esto? Porque miren, aquí es un estudio que hice de lo que sería la contribución que los países miembros deberían dar si fuera una contribución otorgada como en el caso del CERN, proporcionalmente al Producto Interno Bruto y con dos límites máximos, que en ningún caso pasaría una contribución del 25 o 30% de la contribución total. Ustedes ven enseguida que solamente dos países pueden tener que dar una contribución significativa, uno de los cuales, les informo, es justamente Colombia. Vamos a ver si estas cantidades, 8 millones, etcétera, son compatibles con la economía colombiana. Pero digamos, esto sería lo que costaría a Colombia, siempre y cuando obviamente México participara en el asunto y los demás también,
porque esas contribuciones sumadas también son importantes. Bueno, analicemos esta cosa. Es claro que el hecho de que solamente México y Colombia son los países que darían las mayores contribuciones significa que son los países cuya decisión es más importante para la realizabilidad del proyecto. ¿Son compatibles esto con la financiación de ciencia y tecnología? ¿Qué impacto tendrían en la inversión actual en ciencia, tecnología e innovación de los países de la región? Les presento dos casos de estudio, Dominicana y Colombia. En Dominicana, ¿qué pasaría? En el caso de la estimación más alta de los costos, Dominicana debía contribuir máximo 3 millones de dólares al año. ¿Esto qué significa? Dominicana actualmente invierte en ciencia 270 millones de dólares. 3 millones ni quitan ni ponen. Y de hecho, el porcentaje del Producto Interno Bruto que diría ciencia pasaría de 0,24% del PIB a 0,243% del PIB. Si pensamos que uno de los grandes mantras en política científica es que debería invertirse 1% del PIB, es claro que eso se puede hacer. Y no es muy diferente la situación con Colombia. Colombia actualmente invierte en ciencia y tecnología 800 millones de dólares al año. Es claro que hay que ver en qué los invierte, eso estamos de acuerdo, pero eso significa también que la modificación de esta inversión sería marginal, el 1% de la inversión actual. Por supuesto, estos son datos oficiales porque, digamos, el Producto Interno Bruto de Colombia es conocido y que Colombia invierte el 0,24%, entre 0,24 y 0,29 es un dato consolidado, pero puede ser que la manera de calcular que se ha invertido sea un poco generosa. Pero, digamos, estos datos comprueban que estamos hablando de algo posible. La aceptación social, ese es un problema real porque obviamente, de todas formas, alguien objetará que el costo de oportunidad con países que tienen problemas sociales y educativos muy importante es muy, muy importante. Así que eso hay que analizarlo. Pero pensando en las áreas de aplicación en los países, yo creo que el caso se puede poner. Además, hay una observación que hacer. Una escasa educación y desarrollo científico también causan costos indirectos. Taparse los ojos e ignorarlo no es que ayuda mucho. Y además, yo quiero insistir una cosa. Existe, los derechos humanos incluyen el derecho a la ciencia. Y las personas tienen derecho a desarrollar sus capacidades. Pero, ¿qué significa derecho a la ciencia? No es solamente poder tener acceso a la ciencia y usar la ciencia. Es también hacer ciencia. Entonces, esto indica nuestra hoja de ruta para esto, ampliar la comprensión de los beneficios que puede esperarse la sociedad, que puede esperarse el sector productivo, conseguir el apoyo del mundo científico. Y quiero advertir una cosa, no es necesariamente seguro, porque no olvidemos que entre los científicos hay también los que están conformes con la situación actual, porque pueden pensar que si se invierte en esto, a lo mejor no se modifica la inversión total, es decir, no se pasa de 800 a 809, se sigue en 800, y entonces ellos pierden un pequeño porcentaje. Es importante entonces tener periodismo científico de calidad, lo cual en la región es débil, y obviamente promover acciones de capacitación. Ahora, unos últimos comentarios. Este proyecto tiene una amplia proyección interregional e intercontinental. Le mencioné la experiencia de la relación con los africanos, la experiencia del simposio multisede. Actualmente nuestra meta es obtener una resolución de UNESCO que apoye un proyecto de sincrotrones en el sur. Para ello tenemos perspectivas buenas de apoyo de Brasil y Kenia, y obviamente a mediano plazo estamos pensando que esto pueda llevar a una cooperación interregional tanto en las actividades de formación como, por ejemplo, en perspectiva en proyectos de investigación.
¿Y qué tiene que ver esto con la diplomacia científica? Bah, los sintotrones para la diplomacia científica son una herramienta o un reto. Bah, para Sésame, la diplomacia científica ha desempeñado un rol muy importante. Pero el caso no es idéntico. Todos sabemos que la situación geopolítica del Medio Oriente es muy especial. Así que, de hecho, esto favorecía el caso de Sésame. Actualmente la situación geopolítica, incluso también en Medio Oriente, no favorece mucho y hay una crisis objetivamente de colaboración científica irrestricta e inclusive de libre circulación de los científicos. Ustedes saben que hay muchos países para los cuales no se puede entrar a uno de los sintotrones de Estados Unidos sin un permiso muy, muy especial. Y esto, claro, pero sobre todo es visible en sectores estratégicos. Y sin embargo, podemos destacar que los sectores de luz de sincrotrón no son sectores estratégicos. Así que se puede pensar en una alianza del sur. Además, el problema de África, que hace parte del proyecto, es un problema que los países no pueden ignorar. África en 2050 tendrá un crecimiento demográfico tremendo. Y entonces los problemas que ya existen ahora de migraciones de África se multiplicarán de manera exponencial. Y exponencial, desafortunadamente, es real, exponencial. Así que las fuentes de luz se pueden representar un área en las cuales los países del BRICS y los países occidentales que en otras áreas no hablan el mismo idioma, eso lo sabemos, podrían tener intereses no conflictivos, lo cual puede ser decisivo para catalizar la promoción de la paz a través de la ciencia, que también suena bien para UNESCO, porque los estatutos de UNESCO dicen que para eliminar la guerra de las mentes de los hombres, es en la mente de los hombres que hay que construir las barreras que promuevan la paz. Con esto he terminado. Quisiera terminar con algunos agradecimientos, obviamente a los colegas que han colaborado conmigo en este proyecto, los que han colaborado en el proyecto ARCHIV, al comité ejecutivo dell'iniziativa. En la etapa inicial, cuando había copresidentes, quiero recordar los cuatro copresidentes que me han acompañado en la copresidencia. Carolina Santa Cruz de Colombia, que algunos de ustedes conocen, que es muy activa en el Consejo Científico Internacional. Víctor Castaño, Víctor del Río en Australia, mexicano, que mencioné antes recordando su papel para el proyecto de sincrotrón mexicano en Morelos. Y Casim Tingua, que es el alma del sistema LAMP. Actualmente soy presidente, tengo un vicepresidente, me acompaña como vicepresidente un científico mexicano de gran prestigio, Abel Moreno. Tal vez debía agregar a esto el agradecimiento a los presidentes de los comités de nuestro proyecto, que son Mayra Cuellar, Mayra Cuellar, Víctor Castaño, Carlos Rudamas y hay uno más. ¿Quién es el cuarto? Bueno, momento de amnesia, le pido disculpa al cuarto de Río Castaño. Ah, Víctor del Río Castaño, no, dije cuarto, del Río Castaño, Rudamas y Mayra Cuellar. En realidad hay un quinto comité, que es el comité financiero, donde hay una persona, Lores Morris, que es prácticamente el presidente. Pero esto son mis colaboradores recientes, pero le puedo decir que si he podido hacer lo que he hecho en América Latina, antes muy amablemente César me ha recordado algunas cosas que hice en Colombia, quien me ha ayudado en todo esto, también específicamente para lo que es en Colombia, los tres han sido los que han sido mis profesores en todo esto. Me han enseñado política científica, me han ayudado muchísimo, aconsejado, apoyado. Lamentablemente
ninguno de ellos en este momento nos acompaña, pero quiero recordarlo, Edoardo Amaldi, que tiene entre sus resultados la fundación del CERN, Leon Lederman, premio Nobel para un descubrimiento importante de física de partículas, que ha sido el alma de la cooperación de Fermilab con América Latina, y Abdus Salam, otro premio Nobel, que ha contribuido también a apoyar muchísimo a América Latina, en particular después de su premio Nobel. Muchas gracias. Ah, perdón, esto me quedó del hecho de que este seminario lo había hecho para los iraníes, y entonces esto es el agradecimiento en farsi. No, se me ha olvidado y no lo había traducido al castellano, le pido disculpa. Muchas gracias. Mira, yo diría que lo que se necesita es que estas ideas se difundan a nivel de la sociedad civil. Entonces, también si hay alguien que está en el Caquetá, que dicen en el Caquetá que esto puede ser útil para estudiar la flora de la Amazonía, yo creo que eso es útil. Digamos, dependiendo del tiempo, de la disponibilidad y de la experiencia, algunos pueden contribuir pensando en cómo realizar sus investigaciones utilizando estos instrumentos, por ejemplo, poniéndose en cooperación, en contacto con también con colegas de otros países que utilizan este tipo de facility,
haga sus investigaciones. Yo estaba diciendo que una de las ideas que estamos proponiendo es la idea de una Beam Line, que sea una Beam Line del Sur, en la cual puede haber un colombiano, un iraní y un mexicano que se unen para hacer un estudio, qué sé yo, de suelos minerarios, por ejemplo. Entonces yo diría, primero, a nivel de difusión de la idea. Segundo, discutir cómo se puede hacer esto de manera efectiva en el país, al interior del capítulo colombiano que hay. Capítulo colombiano que lo coordina Camilo Delgado, que hoy no vi en esta reunión, pero que me parece que es profesor de la distrital, Camilo. ¿O estoy equivocado? Sí, es así, sí. Entonces, póngase en contacto con Camilo y vean cómo se puede proceder en esta dirección. Okay. Y obviamente siempre, cualquier cosa, tienen la posibilidad de contactarnos a nosotros, digamos, cualquier miembro del proyecto. En el proyecto, en Colombia, en este momento, los miembros del proyecto que yo recuerdo son Eduardo Posada, César, obviamente Camilo Delgado, Carolina Santa Cruz, no recuerdo si hay otros, puede ser que hay otros, somos 60, ¿no? En un momento sí, puedo no recordar algún nombre. Sí, Rafael Hurtado en la Nacional, claro, Bernardo Gómez, sí, me están ocurriendo los nombres, pero digamos, yo creo que esto sí, es otro. Son personas que pueden también orientarlos sobre qué se puede hacer en Colombia. Y luego veamos qué pasa. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene, está listo para preguntar? Yo tengo otras preguntas, pero me gustaría darle prioridad a la audiencia. Mientras se anima, yo quisiera que nos contara un poco, profesor Violini, sobre las principales críticas que ha recibido el proyecto desde los diferentes sectores, ¿no? Particularmente, que podría sonar extraño, pero desde el sector científico aquí colombiano, ¿qué críticas ha encontrado? Es decir, ¿cuáles han sido las mayores objeciones que hayan presentado en ese sector? No, críticas fuertes ninguna. Probablemente puede ser que alguien piense que no es factible, a pesar de que, yo diría una cosa, en primer lugar, también si no se realiza, también el hecho de discutir esto es importante. Esto lo quiero, porque yo les puedo contar la experiencia de cuando nosotros creamos el CIF. Cuando creamos el CIF, una de las primeras reacciones era que esto era algo impensable en un país como Colombia. En particular, cuando, por ejemplo, en el CIF, nosotros formamos un grupo de 7, 8 jóvenes muy brillantes, bueno, muy brillantes, lo sabíamos, lo podemos decir ahora, para hacer física de altas energías. Había gente que pensaba que era una locura, que la física de altas energías en Colombia no se podía hacer. Hoy en día, Colombia es muy activa en el CERN, tiene varias universidades presentes en el CERN. Y no solamente, cuando se creó el CIF, si ustedes van a mirar los datos que tiene el ICTP sobre las visitas al ICTP, ustedes verán que Colombia, en general América Latina, dieron un brinco gigantesco en el número de latinoamericanos y de colombianos visitando al ICTP. Entonces, estas discusiones de todas formas producen resultados y fortalecen la comunidad científica. Esto sí o sí. No es una cosa que uno puede discutir. Es así. Obviamente,
digamos, la objeción típica es: esto no se puede hacer. Pero quien dice que esto no se puede hacer, no es que dice que no se puede hacer, que no se puede hacer porque nunca se hizo. Esto es uno de los argumentos más débiles que yo he encontrado en mi vida. Pero entonces, hay gente que piensa que algo que nunca se hizo no se puede hacer. Siempre una primera vez. Entonces, entonces, digamos, yo creo que uno debe ser optimista y ser consciente que hay problemas, porque cuando yo hablaba antes del tema del costo de oportunidad, es cierto, pero ustedes, no sé si se darán cuenta de una cosa, hablemos del costo de oportunidad. No sé cuántos de ustedes sepan cuánto es el gasto militar de Colombia en un año. ¿Tienen idea? No, pero muchas veces superior al... No, no, más no, la pregunta es si saben el número. El No, no, número no, se no. sabe o no se sabe. Yo no lo sé. Estamos hablando de algo del orden de 10 billones de dólares. Ahora, este gasto tiene muchos duros. Son los dos países de la región que tienen el gasto militar más alto, Colombia y México. Y se entiende por qué, porque tienen problemas obvios que uno reconoce. Uno no es idiota y no vive en la luna. Pero, si en lugar de ser 10 billones, pues fuera 9,9 billones, ¿sería una tragedia? Seguro no. Entonces, yo no creo que el costo de oportunidad no se utiliza en educación, no se utiliza en salud. En educación, porque le doy otro dato. En América Latina, el promedio de la inversión en ciencia es el 0,6% del Producto Interno Bruto. El de educación es el 4%, que es más o menos lo mismo que de los países avanzados. Estamos hablando de la misma cantidad, del mismo porcentaje. Pero en ciencia no. En ciencia es el 20%, es la quinta parte de lo que invierten los países avanzados y en realidad es el 10% de lo que invierten más. Entonces, hay un espacio para esto. Entonces, yo digo, sí, yo creo que sí, la gente que no está de acuerdo la entiendo, pero considerando los beneficios que puede producir a sectores cruciales de la economía, que son los sectores principales de la matriz económica de esos países, porque ¿cuál es la matriz económica de un país como Colombia? Minería, agricultura, turismo, servicios, remesas, pero si ustedes miran, remesas, turismo, servicios, son temas extremadamente volátiles, pueden cambiar de un día para otro. Y la agricultura, si no se hace una agricultura moderna, va a tener la competencia de los países que la hacen mejor. El problema de la seguridad alimentaria es un problema que tiene costos. La salud tiene costos. Entonces, yo creo que si uno analiza bien, inversiones de este tipo no se deben ver como inversiones en ciencia. Se deben ver como inversiones en bienestar del país, desarrollo del país y que contribuyen a una mejor situación general del país, mucho más estable, mucho más sólido y menos dependiente de lo que puedan implicar decisiones tomadas en otra parte. Muchas gracias, profesor Yolinde. El profesor Leiva, Alfonso Leiva, está levantando la mano. Adelante, Hola, Alfonsito. Agustín. A Leo, mil gracias por la charla. A César, mil miles de gracias por ser ese profesor. En la Universidad Javeriana ahora están llamando a los profesores como el profesor César Herreño, un Quijote. Es que se ponen a organizar estas charlas, que son de gran importancia para nuestra comunidad científica, pero somos 9 nomás por el momento. Esperemos que la próxima seamos 90. Leo, mil gracias. Y pues yo, más que preguntas, solo agradecimientos. Y lamentablemente me voy a retirar porque tengo ya a mi papá al hospital.
Entonces, quedamos en contacto y miles de gracias por este update. Chao. Muchas Mucho gracias, gusto. Alfonso. Muchas gracias por acompañarnos y pues por el reconocimiento. Bueno, y bueno, y que tu papá pues se recupere pronto, por supuesto. Karen, adelante. Hola, profe. Pues primero agradecer por todo ese, bueno, por la conversación y por el esfuerzo que se ha puesto en ese proyecto que no solo implica la parte científica, sino además un estudio también económico para considerar la viabilidad. Es un proyecto importante y que si se logra llevar a cabo, pues sería muy beneficioso. Para Latinoamérica. Usted, Yo tengo. usted, disculpe, una información. Usted está en Alberta. Mire, entre los sincrotrones existentes que usted podría ir a visitar, hay uno en Saskatchewan. Canadá tiene dos aceleradores, pero el otro es solamente de investigación. Es Triumph, que está en Vancouver. Pero hay un sincrotrón en Saskatchewan. Claro que desde el punto de vista turístico le sugiero Vancouver. Consideraciones climáticas. Es una ciudad preciosa y tiene un clima agradable. No, pero no pierda, no se pierda Vancouver. Pero hay un sincrotrón en Saskatchewan y allí la puedo poner en contacto con una colega que entre otras cosas es italiana, que está en ese sincrotrón. Si tiene interés, me avisa. Claro que Mi sí. email lo puede conseguir a través de César sin problema. Claro que sí, profe. Muchas gracias. Pues me surge una pregunta y es, pues pensando ya en la existencia en la aprobación del proyecto, que su merced mencionaba al principio que de pronto uno de los grandes problemas que se tienen pues, en países en desarrollo como Colombia es que se tiende a la repetición. Y más allá de poner esfuerzo en investigación, pues justamente porque no se tienen los instrumentos o no se tienen los centros de investigación, pues que como en otros países desarrollados, por decirlo así. Entonces, una de mis preguntas es cómo evitar que, digamos, se tienda a esa repetición de estudios Sí, que ya se tienen. mire, no es para citarme a mí mismo, pero yo escribí hace 2 años, creo, un artículo para un periódico online dominicano del cual escribo regularmente. El periódico es Acento, se llama Acento, bueno, es online, acento.com. Hay un artículo que se llamaba La encrucijada de la física dominicana. Justamente trattava questo tema. Io credo che hay un espacio gigantesco che tiene le università pequeñas. Es decir, hay alcuni settori della fisica, indipendentemente dai sincrotrones, che si possono sviluppare. Alcuni esempi: la fisica applicata a medicina, che è un settore molto importante. Ma uno può pensare anche alla meteorologia, la oceanografia, che a volte non esistono nelle grandi università. Quindi, questo è un sistema anche. Fortalecerse in un settore specifico, identificare unos nichos e occupare esos nichos in un paese. Entiendo, sí, muchas gracias. Y la otra pregunta que tenía era que, bueno, pues la parte económica se basaría pues, la cantidad de dinero que cada país podría aportar y cómo solventar de pronto una posible, no sé qué, de pronto crisis en la economía de alguno de los países que aporta pues, a este proyecto. Mira, io credo che, diciamo, nella parte iniziale dei primi anni, se
podía venir del Banco de Desarrollo. Banco de Desarrollo que pueden contribuir son varios. Son el Banco Centroamericano de Integración Económica, uno, el Banco Mundial, otro, la Corporación Andina, es otro. Digamos, existen, no es que no existen. Y hay financiaciones grandes. Se trata de entender que estas financiaciones son útiles para el desarrollo del país. Una vez que el proyecto existe, los países deberían tenerlo en su presupuesto ordinario, pero, repito, las cantidades que he indicado muestran que son compatibles con las economías de los países, también sin hacer la comparación que puede decirse la de siempre sobre los gastos militares, más también si modifican los gastos militares, se puede hacer. Muchas gracias una vez más y bueno, estaré contactándolo por correo electrónico. Gracias de nuevo. Con mucho gusto. Muchas gracias, Karen. Bueno, no sé si haya una última pregunta para dejar descansar ya al profesor Violini. No te preocupes. Tú sabes que la próxima reunión la tenemos dentro de media hora, entonces tenemos tiempo. Ah, ok, vale. La profesora Miriam, de la Facultad de Ingeniería. Adelante, profesora. Gracias, profesor. Muchísimas gracias al doctor Galileo por esa charla tan interesante y pues por abrirnos un poco más el interés hacia la ciencia. Pues pensando un poco en el tema de divulgación hacia la sociedad, hacia los estudiantes de colegios, ¿podría existir desde el CIF algún acercamiento o visitas a laboratorios con equipos, pues que no puede ser el ciclotrón, pero sí equipos similares de investigación en estos temas a nivel nano? En primer lugar, yo no sé usted quién es, perdón. Miriam Moreno. Ah, no, porque no me aparecía, no. Había desaparecido de la lista de las personas. Ahora sí, la veo. Por alguna razón no aparecía en la lista. Mire, yo aparezco como afiliación como CIF, porque soy director de mérito del CIF. Pero prácticamente en el CIF participo únicamente en las asambleas periódicas y cosas por el estilo. No puedo contestar por el CIF. Así que le sugiero contacte al doctor Posada, que me imagino, usted sabe cómo contactarlo, creo. Sí. ¿Tiene idea? Sí, sí, sí. Sí, señor. Sí, perfecto. Okay. Sí, sabe. Porque, digamos, lo que usted propone es una cosa que en principio, podría decir, en principio me parece factible ver cómo, qué se puede hacer, cómo se puede hacer, pero no tengo elementos para dar una respuesta fundada a su pregunta. Ah, perfecto, no hay problema. Muchísimas gracias, doctor Galileo. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, profesora Miriam Moreno. ¿Alguien más, entonces, para irle cerrando? Tal vez, César, para dar tiempo, puede decir de una vez cuál es mi correo electrónico. Yo no sé cómo se hace, porque okay, si no vale. Lo diría, lo pondría yo mismo, pero no sé. Vale, digamos, quien quiera hablar de esas cosas me puede contactar por correo electrónico, por WhatsApp, como sea, y normalmente yo contesto en tiempo real. Sí, vale. Yo creo que lo más fácil es que ya sea el correo electrónico que tienen acá ya a la mano del coloquio de licenciatura en física o mi correo electrónico, y yo estaría encantado de redireccionar, de enviarles el correo del profesor Violini. Sí, de todas formas es muy sencillo. Leo Violini, es decir, sin el Gali, leoviolini@yahoo.it de Italia y no com. IT. Exacto. Bueno.
Bueno, pues si no hay más preguntas, me gustaría agradecerle, ¿no? Que agradeciéramos de nuevo al profesor Giolini por de verdad esta muy, muy interesante conferencia, por su vocación de desarrollo pues para esta región del planeta y por su interés científico impecable. Entonces, profesor, de verdad que muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlo por acá. Esperamos que no sea la última vez, que la próxima lo hagamos en persona. Y para quienes nos acompañaron también un agradecimiento especial. Veamos, pues, ojalá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego y gracias.